Che, grite de señora gorda ofendida. No, eso es diferente. ¿Cómo es? No, no voy a gritar, güey. Ahorita Andrea, a veces piensas unas cosas. The climate is not changing. Fact. Yes, everything does suck. Qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Un chicle. ¿Un chicle? Ah, oh, hell no. AWHEYLNAH. Ah, oh, hell no. Ya, cabrón. Ya, güey. ¿Qué, güey? I don't enjoy feeling dicks in my back. Dicks on my back. Dicks on my back. Oh my dick. Oh my dick. Give me that. Fuck off. Así chasero. Di, agarra pipito. Sostén mi verdad. Sostén. Oye, ¿y qué ha sido de Richie Phelps? ¿Te lo has encontrado en tu escuela? Sí, güey. Ya está estudiando. Ahorita lleva la materia de introducción a los estudios. De bombas nucleares. Socioculturales y factores internacionales que proveen las condiciones naturales para bombas nucleares. Obviamente no se llama así toda la materia, pero sí. Sí, tiene un nombre más corto. Ajá, son como siglas. Son como introducción a los estudios socioculturales atómicos. Sí. Le dijeron, me contó la otra vez que le dejaron de tener a ver la hormiga atómica. Ah, le vieron unos pinches videos de Hiroshima, güey, así. ¿Y qué? ¿Cómo le está yendo? Pues bien, también lleva una materia así de formulación de amenazas por internet. Ah, no, pues ese. Pero pues ya para qué, si ya es como. Sí, le sabe, pero pues es como. Todos llevamos alguna materia, ¿no? Que ya sabemos más o menos. Y pues ya con eso vamos a estar reforzando conocimientos, pero bien, que le han hecho ahí un par de exámenes y que bien. Ah, pues que bien. ¿Y ha hecho alguna, como, es que, o sea, haz cuenta, todo eso es teoría, ¿no? ¿Ha hecho alguna práctica? Dice que sí, que ahí más o menos lleva ahí teorías y pues, de práctico, lleva como una materia apenas porque, pues, o sea, va en el primer semestre de la maestría, o sea, sí. Está haciendo la maestría de bombas nucleares. Y pues práctico lleva ahí como a hacer bombas así como caseras, ya sabes, como con clavos adentro y eso, así como granada de fragmentación pero con clavos. Sí, para que salgan disparados. Para que salgan disparados y ya después ya va a empezar a trabajar con litio y esas cosas. Porque el primer semestre es decir, no, apenas son bombas caseras, ¿no? O sea, bombas caseras, sí. De que ponen una bolsita, unos clavos y hace que. El plomo y ese tipo de cosas. Ya en el segundo semestre va a ser la bomba nuclear. Luego ya le van a poner bombas como con C4 y así. Sí. Pero fuera de eso. El siguiente semestre creo que es dinamita, güey. Y ya como para el quinto semestre. ¿Tú tesis? Si tú sientes. Su tesis va a ser usar sus diferentes tipos de bomba en diferentes ocasiones. De una. Pinche juego realista, güey. 6 vueltas para atrás, 2 para adelante, ni un rasguño. Digo que su. Angels. En la tesis va a ser destruir cada partícula de su pinche ser, de cada enemigo que tenga. También rastrear directo. Ah, también esa es una clase que habías contado que tenía. Sí, ¿no? La de rastrear de IP. También tiene hackeo de cuentas en la nube. Ya valiste, no. ¿Qué tal, No, no. Sigue vivo Franklin, con barba y todo. Güey, ya deja que tus oeas. Ok. Es que de repente, como que empezamos a tener. ¿Quién es el que dice, hoy casi vomito? El Barca.
Te saliste en la mejor parte de esa rola. Así de esa. A ver, a qué horas. Oye, habla como el pinche Iván Palermo. ¿Qué pedo, mi Jarish? Mi nombre es Iván Palermo, casi. ¡Qué hijos! ¿Y qué crees, güey? Eso va a estar abajo del agua. ¿Tú crees? No. O sea, tipo. Sí. O sea, tipo, yo creo que va a estar abajo del agua, güey. Si no está la islita ahí luego, que brille, si está ahí echando pulmón. Sostén mi pito. ¿Cómo es? Sostén mi verga. ¿Qué opinas de Macías, güey? Que es una lástima que sigue cursando la prueba. ¿Qué opinas de Lucas, güey? Que es una dicha. Que no, pues le deseamos lo mejor en su trayecto de vida mientras se prende esta nueva etapa que es. Ah, no, no es nueva. Está buena. Ah, sí, no está nada buena. Ya debió haberla terminado. Ahí está, amigo. Muy bien. Pero bueno, fuera de eso, que le vaya bien, ¿no? Muy bien. Pues sí, ya ves, ¿no? Cada quien escoge su camino, ¿no? Digo, hay gente que necesita prepararse más que otras, güey. Por algo se llama preparatoria. Te prepara, exacto. Sí. Entonces, durante pues, 4 años. Que son. Aguanta, ¿no? Que son 3 o 4 años de preparación, güey. Claro. Ya cuando ya para cuando vayas en la universidad, ya estar bien preparadote. Preparado para estudiar ciencias del deporte. No, para mí que va a estar con Rich Phelps ahí en las. No, para eso sí es. Para eso es un grado arriba de ingeniería. Chido el fin. Ingeniero en bombas nucleares. Güey, o sea, sí me gusta hacer eso y toda la cosa, pero tengo la necesidad de matar gente aquí en el auto. ¿Tú no? No. O sea, voy a estudiar con ese bote porque. Bueno. Como si fuera los escribir. Música en inglés. Hola, linda, linda, linda. My name is Alcabez. I'm working at a call center. My name is Greg. I'm from Mississippi. Is your name really Greg? My name is Ahmed. You know what? Fuck the rules. I'm gonna call you by your real name now. Aminan. It's Ahmed. Ahmedan. ¿Qué película es esa? Quiero matar a mi jefe. You know why? Your name is it's a fucking nightmare. I'm gonna call you Greg. It's a fucking nightmare. She's a. I don't know. She's a fucking nightmare. You saw. ¿Qué es lo que dice? She's a what? Both. Ah, you saw a beautiful girl. A nightmare. To your face, you ain't me. Oye, sácate un coche. Ah, qué huevos, cabrón.